Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar. Yo soy Sandy, para las personas nuevas que están entrando aquí en el canal. Y en el día de hoy quiero compartirles algunas ideas para verano para que decores tu hogar. Vamos a comenzar con la primera idea. Aquí en esta idea voy a usar este jarrón de cristal. Este lo compré hace tiempo en una tienda china, pero me gusta mucho porque tiene la boquilla pequeña. Y lo que voy a hacer es poner arena. Esta arena me la traje del mar. Es arena pues común y corriente, pero la puedes comprar también en la tienda del dólar. Viene de colores, muy bonita. Esta pues es natural. Ahora voy a poner unas piedritas blancas. Estas son grandecitas. También vienen así. Por estas pagué 99 centavos en la tienda china. En la tienda del Dollar Tree también las venden, pero muy pequeñitas. Y esto en realidad es para que le dé un poquitico más de vista al arreglo. Y lo voy a poner más que nada en el borde, alrededor. Ahora sí, voy a poner suculentas. Estas son artificiales. Le puse 4 suculentas y todas son diferentes. Y mira qué lindo se ve, lo puedes lucir por cualquier parte, en una mesa que se pueda ver pues por todos los lados. Lo pueden dejar así, pero yo le busqué una tapita. Estas tapitas son de las velas, siempre me gusta guardarlas, y esta le quedó bien. Vean, ya le da un look muy diferente, muy bonito, muy elegante. Seguimos con la segunda idea. Para esta segunda idea voy a usar estas bases florales que son para la pared en forma redonda, pero quiero hacerles una transformación. Ya les quité la etiqueta y también les voy a remover esta cuerdita como un pedazo de cabuya. Ustedes lo pueden dejar así porque si les gusta así la terminación galvanizada, pero yo lo voy a pintar con pintura de acrílica la primera capa en color blanco. O lo pueden pintar con cualquier tipo de pintura, pintura de pared. La cosa es que cuando uno lo pinta con pintura en aerosol directamente, se van muchas capas. Entonces así le da uno como una base, un primer, y ya es más fácil de poder pintar con la pintura de aerosol. También voy a usar estos palitos redondos como patas, pero los voy a pintar de color dorado. Aquí están ya las 4 paticas pintadas y aquí marqué donde voy a ponerlas para poder que queden exactas. Entonces estas son de aquí, estas son de allá y las voy a pegar con silicón caliente. Le voy a poner 4 paticas para que quede bien balanceado, que si le pongo plantas o piedritas adentro no se vaya a caer para el frente o para atrás. Y ya mira, así se puede parar fácilmente. Otra cosa que voy a hacer es pintar alrededor con pintura acrílica de color dorado. Solamente la mitad del círculo y también el bordecito en la parte del frente. Ya quedó así, entonces ahora le pueden poner arenita, piedritas, lo que ustedes quieran. Y ya le pueden poner sus plantas de colgantes o plantitas, incluso hasta plantas naturales si ustedes quieren. Una decoración súper bella ahorita para verano. Seguimos con la tercera idea y aquí voy a usar
estos tubitos, mira qué lindos. Estos tienen dos huequitos en la parte de arriba. Es redondo en la parte de abajo. Por estos pagué $1.99 por cada uno. Mira, son así más o menos. Pero para esto mi esposo me hizo una base. Él estuvo reciclando alguna madera que ya teníamos y le puso una base en la parte de abajo y el palito en el medio. Para la parte de arriba, casi en la punta, él le hizo un hueco que atravesara de lado a lado. Miren, así fue que quedó el soporte. Entonces voy a usar también un palito, mira, de este, que sea del mismo grosor del huequito para que así lo puedas atravesar. Y también algo para las puntas, para este lado. Esto los compré en la tienda del Dollar Tree, pero también vienen como unas bolitas de madera que puedes usar. Pero ahora los voy a pintar con pintura en aerosol de color negro, tanto la parte de abajo y el otro palito más pequeño, y también la parte de las puntas, que en este caso son cuadradas. Ya una vez todo esto pintado, entonces a los jarroncitos o tubitos vamos a ponerles un poquitico, nomás un poquitico de agua, porque vamos a poner unas florecitas, unas ramitas naturales. De estos mismos tubitos de cristal vienen también en forma de lágrima y cuestan bien económicos, a unos 65, y también en forma redonda. Ahora sí, le vamos a poner unas ramitas. Estas son de un árbol aquí enfrente de mi casa, entonces voy a ponerle una a cada uno. Pero si por casualidad tú quieres cambiarle el agua, solamente voltean el tubito así, mira, súper fácil. Voy a ponerle a los finales un poquitico de silicón caliente para ponerle las punticas estas aquí y que no se vaya a caer y romper el cristal. Y listo, amigos, mira cómo queda de precioso esto, muy diferente y original para usarse ahorita en verano. Cuarta idea. Aquí les traigo la siguiente idea por si tú tienes niños y no quieres tener cosas de cristal. Entonces vamos a usar este bol transparente de plástico, y también este vasito lo compré en Target por 50 centavos. Lo primero que voy a hacer es pintar el vaso con pintura de aerosol en color dorado. Ya está seca esta base, entonces ahora lo que voy a hacer es ponerle silicón caliente aquí en el medio para poner el bol encima, bien en la mitad. Y mira cómo queda de bello, no solamente para el arreglo que vamos a hacer ahora, sino que tú lo puedes hacer con otras cosas, con frutas, no sé, con diferentes cosas ahí adentro. Ahora voy a ponerle arena. Esta arena la compré en la tienda del Dollar Tree. Voy a ponerle dos paqueticos porque quiero que se vea así blanco bonito. El blanco con el dorado se ve súper lindo, súper elegante. Y ahora sí, las piedritas así regaditas alrededor. Esta idea también la puedes hacer con cualquier bol de cristal y el vaso también de cristal, pero tienen que usar el pegamento de 6000 para que les pegue bien. Y vean, este queda pesadito, por claro, por la arena y las piedras. Ahora sí, vamos a ponerle las plantitas, pero voy a ponerle plantas, ramitas regulares. También le voy a poner un cactus. Cactus, este no solamente suculentas, sino también le pondré cactus. Esta sí es suculenta. Esta es suculenta. Y esta es otra suculenta por acá. Y por último, otra suculentica por acá, por este otro lado. Miren, amigos, cómo queda esto de bello para un centro de mesa de la sala, o lo puedes usar en el comedor para verano. Te queda precioso la decoración. Lo pueden dejar así, ponerle lo que ustedes quieran, o también si quieren darle más colorcito, más alegría, ya le pueden poner
por acá por un lado unas flores de algún color que ustedes quieran y mira qué lindo queda. Bueno amigos, espero que te hayan gustado muchísimo las cuatro ideas. Recuerda que esto lo puedes hacer con cualquier tipo de flor que a ti te guste. Así que besitos a todos y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!